Critican a Gracie Rendón por mostrar dónde dormirá el bebé lleno de perros. Hello, speakers, ¿cómo van? Hace poco conocimos la confirmación oficial de que la pareja estaba esperando su primer bebé, pues a pesar de que ya todos sabíamos y lo habíamos notado, la pareja aún se rehusaba a dar a conocer la noticia de forma oficial, pues estaban esperando el momento perfecto para hacer a lo Camilo y Eva Luna y decidieron sacar una canción bastante corta en donde vimos la barriguita en todo su esplendor mientras abrazaba y miraba con mucho amor a Mike Bahía. Por supuesto, muchos fanáticos enloquecieron al ver por primera vez la barriguita de la cantante, que en la actualidad ya no la oculta por absolutamente nada y vive dichosa afirmando que se siente mucho más sexy y empoderada que cuando tenía su cuerpo totalmente tonificado y con cuadritos. Y por eso mismo, desde ese momento han tratado de mostrar todo el proceso y sus momentos especiales, pero finalmente fue esto lo que generó angustia y disgusto, sobre todo en los seguidores que afirmaban que eso no estaba correcto. Todo sucedió cuando la cantante, a través de sus historias, subió una especie de conversación con sus tantos perros que tiene, los cuales estaban subidos en la cama, y al ser tantos, literalmente no había ni un solo espacio, y en eso la cantante les pregunta de una forma graciosa que qué va a hacer cuando llegue el bebé, pues no hay dónde acomodarlo con todos ellos ahí encima mientras ellos juegan o simplemente duermen. Y lo que fue grabado de una forma cómica fue tomado de manera bastante mala por parte de algunos seguidores. Me encantan los perros, pero lejos de la cama, esto ya es antihigiénico, ¿cómo será el olor? Con razón, siempre que la veo a ella, me da la impresión de que no es muy limpia, afirmaba una usuaria refiriéndose a Gracie. Entre otros cuantos que afirmaban que eso les parecía asqueroso, comentando con emojis de vómito. Sin embargo, sí hubo otros amantes de los animales que tomaron el video con bastante gracia y afirmaron que los perritos son muy bellos y que por supuesto tendrá que ser una cama especial para el bebé, pues a pesar de ser los perros la mejor compañía para los humanos, sí puede ser cierto que tantos pelos puedan causarles daño al bebé. Por supuesto, a estos comentarios Gracie no suele ponerle cuidado, pues sabemos desde siempre el amor que tanto ella como Mike le tienen a los animales, es impresionante. Y por eso mismo la casa donde viven actualmente tiene un patio trasero gigante para que sus perros puedan jugar y correr, además de también tener puerquitos, patos, vacas, oveja y gatos, pues prácticamente viven en una pequeña granja y ellos son prácticamente los protagonistas de la casa. Por ahora tendremos que esperar con ansias la llegada del pequeño, que se dice que llegará en abril, porque hasta ahora no conocemos ni su sexo ni su nombre y ellos han tratado de ser muy privados con ello. Pues a pesar de todo ello, también han sido muy privados con el asunto, y hasta donde nos han dejado saber, la cantante se está preparando varios conciertos en su país para precisamente encontrarse no solamente con su público, sino tener la posibilidad de que muchos vean el proceso de su embarazo, del cual se siente tan orgullosa. Respecto a los comentarios sobre los animales, sabemos que probablemente tomará algunas medidas de prevención e higiene, pero tendrán el mismo protagonismo en la casa y en la familia, pues siempre han dejado saber que los animales son simplemente integrantes más de ellos. Así que, speakers, déjenme saber qué piensan de los perros sobre la cama de la cantante. ¿Les incomoda? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.